En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La intención de esta Santa Misa es para pedir por nuestra patria en este aniversario del inicio de la lucha por la independencia. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusá, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los apoyaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy en nuestra patria celebramos la fiesta civil del inicio de la lucha por la independencia y en la iglesia celebramos a los santos Cornelio y Cipriano en la Iglesia Universal. Cornelio fue papa del año 251 al 253. A él le tocó la persecución de un emperador llamado Decio que obligaba a los cristianos a ofrendar incienso a la estatua del emperador como un signo de adoración. Los que no lo hicieron murieron mártires y hubo algunos que claudicaron, que no perseveraron en la fe por el miedo a la muerte. Y entonces el Papa Cornelio dio la posibilidad de que estos que habían caído, que habían renegado, pudieran ser reintegrados a la iglesia por una penitencia. Pero eso generó también un cisma. Había por una parte los rigoristas, encabezados por Novaciano, que se oponían a que los que habían renegado fueran reintegrados a la iglesia. Y había otro grupo muy laxo que decía, sin ninguna penitencia hay que volverlos a reintegrar. El Papa Cornelio fue ecuánime, luego él sufrió el destierro, murió en Civitavecchia, mártir, de acuerdo con las noticias del Liber Pontificalis, que es un libro que habla sobre las vidas de los papas. Y Cipriano nació de familia pagana en el año 210. Fue sacerdote y fue elegido obispo de Cartago. Mantuvo una relación estrecha con el papa en este asunto de los caídos por la persecución. Escribió cosas muy importantes para la Iglesia Universal, tratados de espiritualidad. Muy famoso es su tratado sobre el martirio. Y en la persecución del emperador Valeriano en el año 257, que iba sobre todo contra los pastores de la Iglesia, él muere decapitado. Ha llegado hasta nosotros las actas de su martirio, que se pueden leer en la liturgia de las horas, y son verdaderamente impactantes. La valentía por confesar a Cristo y permanecer firmes en la fe hasta el final. Hoy
San Pablo, en su carta primera a los Corintios, en el texto que hemos escuchado, al igual que en el texto de ayer, insiste en la resurrección. Y es que en la comunidad de Corinto algunos la negaban, creían a lo sumo en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. ¿Y por qué? Porque seguían una filosofía dualista del mundo helénico, en la que la parte espiritual del hombre es la valiosa y la corporal es la que no vale, como también lo afirmaba Platón, que decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero para la Sagrada Escritura y por tanto para la antropología hebrea, el ser humano es una unidad donde todo es importante. Por tanto, habrá resurrección de los cuerpos, no solo inmortalidad del alma. Y el fundamento de esto es indudablemente la resurrección de Jesucristo. Si Él no resucitó, entonces se viene abajo la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, decía San Pablo, vana es nuestra fe. La resurrección es la prueba más grande de que Jesús es el Hijo de Dios. Si esto no ocurrió, dice San Pablo, seríamos falsos testigos, estaríamos afirmando una falsedad, sería falsa nuestra predicación. Aquí, como se ve en este texto, la predicación de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, era esencial en la iglesia primitiva y lo es también en la iglesia de todos los tiempos. Dice también San Pablo que si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Sin la resurrección, pues, no hay esa esperanza en el más allá. Y sin esa esperanza, en esa promesa del mundo futuro, pues todo el cristianismo cae. La resurrección, entonces, no solamente es fundamento de nuestra fe, sino también fundamento de nuestra esperanza. Nosotros, los cristianos católicos, no creemos para nada en la reencarnación, o sea que las almas van pasando de un cuerpo a otro cuerpo, como lo enseñan algunas filosofías orientales. Nosotros creemos en la resurrección de cada uno. Y por tanto tenemos solo esta vida para decidir nuestro futuro, nuestra eternidad. Cristo resucitó como primicia. ¿Y qué son las primicias? Pues son los primeros frutos de una cosecha, pero después vienen otros. Y así como Cristo resucitó, así luego resucitarán todos. Unos para la vida, otros para la condenación. Pidámosle a Dios que realmente tomemos en serio todas estas enseñanzas de la Iglesia acerca de estas verdades que Cristo nos ha revelado en torno a esas realidades futuras. Y hoy, como decía al inicio de la misa, es la celebración del inicio de la lucha por la independencia. La Virgen de Guadalupe tuvo un papel fundamental en esto. Ella aglutinaba para principios del siglo XIX a toda la población novohispana. Por eso no es de extrañar que el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo tomara como pendón una imagen guadalupana de la iglesia de Atotonilco y la alzara como bandera.
Desde ese momento, pues, la Virgen de Guadalupe fue un símbolo en esa lucha por la emancipación. Obviamente los realistas, los enemigos de los insurgentes, atacaron mucho este hecho. Y es que también para los insurgentes, la Virgen de Guadalupe, perdón, para los realistas, la Virgen de Guadalupe era fundamental, como se ve en muchos sermones de esta época, predicados por los que eran favorables a que siguiera el régimen novohispano y que se escandalizaban de esta situación. Sin embargo, pues eso continuó adelante. Posteriormente, el párroco de Nocupétaro y Carácuaro, José María Morelos, enviado por Hidalgo a luchar en el sur, levanta el estandarte guadalupano, imponiendo a uno de sus regimientos el nombre de Guadalupe, así como a la capital de la nueva provincia de Tecpan, que erige en 1811 con el título de Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y en ese mismo año de 1811, ante la derrota insurgente de Hidalgo y Allende, surge en la Ciudad de México, con amplias ramificaciones dentro del país, la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que no solo contó con el apoyo de Ignacio López Rayón y de Morelos, sino que aglutinó a miles de mexicanos partidarios de la independencia, quienes aportaban a ese movimiento sus recursos y apoyo y colaboración de todo tipo, y tuvieron una organización con 12 jefes jerarquizados. La actuación de la Sociedad de los Guadalupes permitió que los insurgentes estuvieran informados de los actos de las actividades realistas, les posibilitó contar con una imprenta para publicar sus periódicos, y su actuación apoyó mucho a los insurgentes y solo disminuyó después del fusilamiento de Morelos. También los dirigentes insurgentes mostraban en sus documentos un guadalupanismo muy fuerte. Por ejemplo, López Rayón, en los puntos de nuestra Constitución del 8 de noviembre de 1812, en el número 34, habla de establecer 4 órdenes militares, y una de ellas la de Nuestra Señora de Guadalupe. En ese mismo año, al lanzar Morelos una proclama titulada Desengaño para la América, Desengaño de la América y Traición Descubierta de los Europeos, escribió lo siguiente, son palabras muy importantes: México espera, más que en sus propias fuerzas, en el poder de Dios e intercesión de su Santísima Madre, que en su portentosa imagen de Guadalupe aparecida en las montañas del Tepeyac, para nuestro consuelo y defensa, visiblemente nos protege. Luego, en el Congreso de Chilpancingo de septiembre de 1813, Morelos leyó su documento titulado Sentimientos de la Nación, y en el artículo 19 él declaraba que en la misma Constitución se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe. Luego, pues ya el movimiento insurgente decayó después de la muerte de Morelos, solo había pequeños grupos en las montañas de Guerrero del Sur. Y aquí, pues, tuvo un papel importante Agustín de Iturbide, porque supo aglutinar a todos los estratos de la población, la iglesia, el ejército, el pueblo, por una parte con el plan de Iguala,
que proclamaba tres cosas fundamentales para México: la religión católica, la independencia y la unión. Y además, pues todo el episcopado apoyó a Iturbide, excepto algún arzobispo. ¿Por qué? Porque en España habían subido los liberales y empezaron a atacar a la iglesia. Y entonces, pues se adhirieron ya a una propuesta de independencia, lo que se consumó el 27 de septiembre de 1821. Esa es la fecha cuando realmente ya México fue independiente. Lo de hoy, lo que celebramos hoy, es el inicio, pero a veces no celebramos la consumación. Luego, instalado Agustín de Iturbide, instituyó la Orden Imperial de Guadalupe, y en la ceremonia de inauguración de esa orden, una copia de la imagen fue tocada a la original y fue llevada al Salón de Sesiones del Congreso en el Palacio de Gobierno, y ahí permaneció largos años. Esa imagen la pueden ver en el Museo de Guadalupe. Luego el Congreso Constituyente, el 12 de agosto de 1822, decretó que el 12 de diciembre seguiría siendo fiesta de tabla. ¿Y qué era esto? Pues que todos los tribunales y los organismos de gobierno importantes iban a celebrar la fiesta al santuario. Y al abdicar, Iturbide, antes de abandonar México, depositó ante el altar de la Virgen su bastón de generalísimo. Luego, en 1824, el Congreso Nacional decretó que el 12 de diciembre fuera fiesta nacional. Y en 1828 se concedió aquí a este lugar, a la Villa de Guadalupe, el título de ciudad. Ciudad de Guadalupe Hidalgo, y así se llamó, pues hasta que empezaron las delegaciones políticas del DF en tiempo de Lázaro Cárdenas. ¿Y por qué se decretó que fuera ciudad? Si era un lugar que tenía muy poca población, o sea, en ese sentido era insignificante, pero fue por la fuerza de la Virgen de Guadalupe en pues esta realización de los ideales de independencia, que ella interceda por nuestra patria en estos momentos que tanto lo necesita. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones, y oremos diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos. Oremos. Te rogamos, Señor, por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los ejemplos de fe generosa y firme y el testimonio de caridad mutua de los santos Cornelio y Cipriano constituyan para los fieles de nuestros días defensa espiritual y levadura de concordia. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido,
para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires. Y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos Cornelio y Cipriano mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti,
Manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros héroes de independencia, y tu hijo sacerdote Víctor Manuel Higuera, que el día de ayer llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, los santos Cornelio y Cipriano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En este hermanos, día, en este día vamos a hacer los honores a la bandera, una fiesta cívica muy importante. Entonces, va a dar comienzo a estos honores. Firmes, saludar.
Saludar ya. Ya. En el nombre del Señor pueden ir en paz.